kontrol plenoa izanen da, bertan gero abairen gaurkotasun galdera erizaintzan egin den lan eskaintza publikoari buruz eta nola ez proposamen bat hor gure jarrera, gero abairen jarrera, lan eskaintza egin den moduaren horren aurkako jarrera eta proposamena gobernuari eta hain zuzen departamentuak edo zuzenean erantzunkizuna daukaten bi departamentuei proposamena dekret hori, lan eskaintza publikoaren dekret hori bideratzeko eta euskara nola ez baldintza merituen artean bai frantsesa, bai ingelera eta baita alemanarrekin kontutan izateko. Señalaba que la sesión de control del próximo jueves, posición de Gero Abai en torno a la pregunta de máxima actualidad, que ya conocen, pero en cualquier caso, en la búsqueda de reconducir esa oferta pública de empleo en enfermería anunciada esta pasada semana, que no recoge la valoración del euskera como mérito cuando sí recoge inglés, francés o alemán. Hablamos de zona mixta y hablamos de un escenario normativo que no solo lo posibilita, a nuestro entender incluso lo exigiría, pero en cualquier caso posibilita el que en zona mixta esas más de 420 plazas contengan como mérito el euskera junto, como así lo recoge ya el propio decreto o la propia convocatoria, el alemán, el inglés o en francés. Es cierto que el personal de enfermería tiene, como todas las ofertas públicas de empleo, una cualificación técnica esencial, pero no es menos cierto que hablamos de uno de los pilares de relación de la sanidad pública con la ciudadanía, con el paciente, y, por lo tanto, el que se pueda o el que se deba asumir como mérito y observar como mérito la otra lengua propia de Navarra parece esencial. Como digo, en la búsqueda de la reconducción de lo que entendemos ha sido una equivocación, y así la queremos entender, y en tiempo y forma para verse corregida. En fin, no creo que en una sociedad del siglo XXI, acceder, observar una oferta pública de empleo en estas condiciones, de estas características, sea la mejor llamada, insisto, o la mejor tarjeta de visita de este Gobierno. Tenemos también, lógicamente, otras cuestiones que llevaremos al Pleno, como es la situación en que, tras el levantamiento generalizado de restricciones en el seno de la comunidad foral, creo que algo que todas y todos hemos saludado, las consecuencias que esto va a tener en la organización del curso escolar en estos momentos. Y, por último, queremos poner en valor también, y en el ámbito de la información desde el Gobierno en positivo, la celebración de un importante congreso estos días a lo largo desde el 27 de septiembre al 11 de octubre en Navarra, como es el Congreso BioSpain. Señalo que son las preguntas que llevaremos a pleno en un curso político que en estos momentos, lógicamente, se centra y se detalla también en el trabajo en torno a lo que serán las cuentas de Navarra para el próximo año 2022. Presupuestos de 2022 que, en el avance de esos trabajos y con respecto a lo que la semana pasada señalábamos, constatar con satisfacción por parte de Gero Abai en el acuerdo entre socios, el llegar a acuerdos en torno a un tema vital, a un tema esencial. Seguimos trabajando, pero el referido y el relativo a la financiación local. Nos encontramos con unos presupuestos que en su anteproyecto ya tiene recogido, algo lo señalaba yo la pasada semana en este mismo foro, ya tiene recogido esa financiación en torno a la Ley de Haciendas Locales, financiación local de IPC más 2, queda este tema aclarado, y también hemos avanzado, entre socios señalaba, en que el PIL contenga en lo que será el anteproyecto y, por lo tanto, proyecto que llegará a esta Cámara, tendrá financiación suficiente en la senda de los últimos 6 años, financiación suficiente conforme a los objetivos de relación con las entidades locales que veníamos marcando, como señaló, en los dos gobiernos que han sido desde el año 2015. Por lo demás, quedo a su disposición.
¿Qué le parecen las condiciones puestas por Navarra Suma para el acuerdo presupuestario? Pues probablemente que es la peor manera de empezar unas negociaciones cuando una formación política quiere sentarse a hablar de una ley, en este caso, y de una ley además trascendental en la gestión de lo que serán los próximos años en Navarra. Los presupuestos de 2022, quiero recordar, son los presupuestos que van a acometer cuestiones tan esenciales como cualquier otro año, pero además he añadido cuestiones tan esenciales como la gestión de fondos europeos, no solo los Next, los React, otras cantidades en torno a la relación con Europa. No puede comenzarse poniendo, como bien ha dicho usted, condiciones. Habrá que hablar de contenidos políticos, habrá que hablar de apuestas desde las propias formaciones políticas para hacer ese dibujo sobre dónde queremos ver a Navarra y sobre dónde dotarle de mayor fortaleza en sus oportunidades y no de condiciones de veto o de condiciones de exclusión. Francamente, creo que Navarra Suma, en este caso, vuelve a tropezar con la misma piedra de lo hecho el pasado año y creo que nos pone a todos en la tesitura de saber dónde va a estar el margen de negociación en el Pleno del Parlamento. ¿Qué parece la solución de educación a los colegios segregadores? Bueno, no sé si hay solución en estos momentos. Entiendo lo que hay es la vía de, en fin, la negociación por parte del departamento a la hora de resolver la situación en la que estamos. Si los centros han incumplido o no, repito que es algo que deberán establecer, porque entiendo que además así lo señaló el consejero el otro día. Habrá de ser al calor de los informes de los inspectores si efectivamente se ha incumplido. Los centros señalan que no, el departamento dice ahora que habrá de concluirse a través de ello. Y en cualquier caso, y siempre, el cumplimiento de la ley, parece bastante evidente. Bai, nola ez. Esan bezala, ikastetxe hauen kasuan, departamentuak azken momentuko erreakzio horretan aipatu du publikoki, aipatu du zea inspektoren txostenen arabera, erabakiko dutela pasaden ekainean hartutako akordioa, bai ikastetxe eta baita departamentuaren arteko akordioak, bete den edo ez. Bien bitartean, edo zein kasutan, gero abairen jarrera beti izan da berbera, eta da legea bete behar dela. Eta bai, kasu honetan ikastetxe hauek, eta baita, gure kasuan, departamentuak bete arazi behar du. Bai, nola ez. Bai, esan bezala, momentu honetan, hemen parlamentuan eta parlamentu eta gobernuaren arteko harremanetan esanguratsua dela edo azpimarratzekoa dela eta datorren urteko aurrekontuen proiektua eratzea, ez? Zentzu horretan eta azken zazpi egun hauetan azpimarratu nahi dugu eta gero bai zentzu horretan pozik bere poza agertu nahi dugu finanziazio lokalaren inguruan bi akordioak lortu direla. Alde batetik esango dut, herrien finanziaziorako legeak agintzen duena beteko dela aurrekontu proiektu horretan, hau da, IPCA gehi bi puntu izango dela finanziazioa, eta pilen inguruan ere akordiora iritsi garela, eta horpoza azpimarratu nahi. Muchas gracias. Ai, me iba. No, quería preguntarle por el informe de expertos de Hacienda, ¿cuál es la posición de Garabay de cara a la reforma del impuesto de sociedades? Pues, francamente, este es un informe que solicitó el Gobierno. Y es un informe que solicitó el Gobierno por acuerdo parlamentario. Y, por lo tanto, yo creo que cargar contra lo solicitado, en fin, no lo podemos compartir. Lo digo porque he escuchado algunas declaraciones previas en las que, en fin, la crítica a las conclusiones creo que no se corresponde con lo que la mayoría parlamentaria acordó en torno al acuerdo de presupuestos y previamente, porque teníamos también reflexiones conjuntas los socios del acuerdo programático en torno a esta cuestión. Tenemos encima de la mesa un informe que nos señala, primero, yo creo que desmonta además, y esto es importante,
desmonta algunos de los fantasmas con que la oposición desde la derecha y desde Navarra Suma nos han venido o han venido agitando en el Parlamento en este sentido, y señala cómo efectivamente en torno al impuesto de sociedades y a determinadas de las exenciones, en concreto las líneas que se solicitó a los informes, a los expertos fiscales que se analizaran, no es cierto que coloque al territorio navarro como un territorio ingrato o poco atractivo de cara a la implantación de empresas. Esto es muy importante señalarlo, se ha pasado por alto y yo lo quiero traer porque me parece esencial. Y, por otro lado, entre las conclusiones de los expertos hay varias de ellas, algunas compartimos, algunas no compartimos, que nos han de llevar a los grupos parlamentarios a un acuerdo. Y el acuerdo y la responsabilidad política reside en esta Cámara. Y, por lo tanto, en fin, lo que tenemos en estos momentos es información sólida desde una perspectiva, que es la de los expertos fiscales, que creo que siempre resulta de ayuda a la hora de tomar decisiones de esta sensibilidad. Sabíamos que los datos de este septiembre iban a ser, bueno, pues diferentes a los que, digamos, la estacionalidad nos suele marcar en años anteriores. Es cierto que la apertura gradual al calor de la pandemia de toda la infraestructura de turismo, hostelería, bueno, iban a posibilitar una ayuda a esta situación y que en esa senda, lógicamente, creo que son datos de saludar, en cualquier caso, datos de saludar que no deben levantar el foco de la importancia y de la urgencia con la que desde todos los ámbitos, también desde las instituciones públicas, debemos seguir trabajando para la generación de empleo y de empleo de calidad.